¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Una valoración del partido cuando quieras, por favor. A ver, era un partido que, pese a que no nos gustaba que se pudiera producir así, pues lo esperábamos, la verdad. Hasta ahora, menos la derrota en Zornocha, todos los demás partidos los habíamos dominado, con más rentas o con menos rentas, con más acierto o con menos acierto, pero bueno, habíamos dominado el partido y habíamos sido bastante superiores a los rivales. Y en este, pues evidentemente, pues queríamos que pasara lo mismo, pero, y trabajas para ello, pero sabíamos que enfrente pues teníamos otro tipo de rival, ¿no? Sin desmerecer a nadie. Pero sí que, joder, venías a Cáceres a su casa contra un equipazo. Entonces, bueno, pues sabíamos que podían llegar momentos difíciles y los hemos pasado. Creo que Cáceres ha tenido 2-3 veces, no más, pero sí 2-3 veces la oportunidad de romper el partido, ponerlo a 10-12 arriba. Y bueno, pues por mérito nuestro o por demérito suyo no lo ha hecho. Entonces nos hemos podido ir enganchando cada vez al partido. Pienso que han tenido más oportunidades ellos de dominarlo y ellos de romperlo que nosotros. Hasta que, pues no lo han hecho. Y en el último cuarto sí que hemos podido sacar esos 6-8 puntos de ventaja y al final es moneda al aire. Bueno, pues es un poco una expresión que usamos bastante en el vestuario. No hemos podido dominar el partido, moneda al aire ha salido cara. Otro día puede salir Cruz, la verdad. Ha sido esos dos ataques que ellos no han metido y nosotros hemos metido, hemos cogido esos 8 puntitos de diferencia y ya está. Y pese a no jugar un buen final, pese a no jugar unos buenos 2 minutos y medio finales, aún así hemos podido ganar. Así que bueno, muy contento por la victoria, evidentemente, que mi reflexión no dice lo contrario, pero porque sabíamos del potencial del rival y de que el partido iba a ser muy complicado. Así que muy contento. La demostración de Julio al final del partido demuestra lo que ha costado ganar este partido. Claro. Demuestra lo que ha costado y demuestra lo contentos que estamos de ganar en una cancha así. Que estás igual de contento ganando otras veces, ¿no? Pero, joder, tenía que hacer y ganar no es normal, ¿no? No es normal. Entonces, bueno, pues 2-2, ¿no? Pero bueno, 2-2 y cómo, el año pasado también fue moneda y también salió cara y esta vez, y en casa también fue moneda y también salió cara y ahora moneda también salió cara, pero bueno, no viene bien a abusar. Yo qué sé, si es que al final son complicados, son muy complicados estos partidos y los sacamos, pues bueno, pues porque por eso, por pequeños detalles. Pese a que hemos tenido 20 pérdidas y algunas de ellas, ¿qué dices? ¿Cómo podemos perder estos balones, ¿no? Pues yo un poco, pues fruto de esa tensión, de ese partido difícil, de ese a lo mejor no hemos estado todos, han sumado todos los jugadores que han salido, pero muchos a lo mejor han estado a un nivel no demasiado bueno, pues bueno, pues joder, pues es un partido con mucha tensión. ¿En qué ha sido mejor que tu equipo? En la segunda parte, en el rebote, sin duda, y creo que ha sido la clave. Nos hemos ido con 7 ofensivos de Cáceres, hemos acabado con 9, 2 solo. Nos hemos ido por debajo en el rebote y hemos acabado 4 arriba. O sea, el no tener problemas de rebote a nosotros nos da la vida. Porque aunque hoy a lo mejor no hemos estado, y Cáceres lo ha hecho muy bien, no hemos estado acertados en los primeros segundos, o no hemos podido, no es que no hayamos estado acertados, es que no hemos podido generar ventajas en los primeros segundos. Nos paraban bien en uno contra uno, no encontrábamos tiradores en los primeros segundos, que a nosotros nos gusta mucho llegar tirando, no encontrábamos grandes fácil balón interior en los primeros segundos. Entonces, claro, pues nos costaba mucho todo y si encima no controlamos el rebote, pues la primera parte la hemos salvado por pelos, lo hemos salvado por pelos. Como he dicho antes, la podían haber roto. Y la segunda pienso que hemos estado mucho más serios en el rebote y hemos podido, bueno, pues a partir de ahí crecer. ¿No ha sido capaz de escaparse Cáceres, pese a que tenía varias opciones, pero sobre todo era por jugadas muchas veces meteóricas nuestras, ¿no? Que respondían, normalmente respondíamos a una canasta de Cáceres, ¿no? Que era lo que salvaba, lo que seguía metiendo en el marcador. ¿Nuestras jugadas meteóricas? Sí, yo creo que eran ataques rápidos, ¿no? 10, 12 segundos de posesión, a los hombres siempre respondían una canasta de Cáceres cuando parecía que podía romper el partido. Puede ser, sí. A ver, queremos el tiro bueno, sea cuando sea. Entonces, bueno, sabemos que eso implica un riesgo. O sea, me acuerdo ahora mismo un tiro que roba Alberto un balón y se sale y la tira de tres, pero bueno, si está solo, pues oye, pues desde el banquillo le hemos aplaudido, ¿no? A veces, de momento, nos está dando buenos resultados, pero creemos en eso. Entonces, si creemos en eso, vamos a seguir creyendo en eso. Y es un poco la clave del éxito, si es que se puede llamar éxito, pero bueno, no total, pero sí parcial, vamos, 7-1, yo considero que es un buen arranque de liga para el equipo. Un poquito es eso, ¿no? Que todos creemos en el mismo trabajo y que todos estamos en el mismo rollo y que hoy ha habido
jugadores que no han estado bien y a lo mejor no han jugado al final y oye, y no importa y bueno, pues es un poquito eso. Y que los primeros tiros que tiramos meteóricos, pues sabemos que los tenemos que tirar y eso evidentemente es muy importante que todos estemos en la misma dirección. Y el impacto de un jugador como Nico Ostrom en esta liga es espectacular. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y los números que hace con los minutos que juega. Que a lo mejor hace esos números por los minutos que juega, ¿no? Siempre lo miramos al revés, siempre miramos, podría hacer más, ¿no? Pues oye, a lo mejor le sacamos rendimiento con esos minutos, ¿no? La verdad es que hoy ha estado muy bien. Ha estado despistado al principio, pero después se ha puesto. Es un trabajador, bueno, yo creo que es el jugador más trabajador, uno de los jugadores más trabajadores que he tenido sin duda. Incansable y buen tío y muy bien, la verdad, muy bien. Contento por el partido que ha hecho. ¿Algo más? Gracias, como siempre, señores. Muchas gracias, Tony.